Hola, una consulta. ¿Haces integrales triples? Es esta hermosura que ahora se las voy a mostrar. Hermoso ejercicio que, bueno, vamos a resolverlo. Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a un primer video donde vamos a hablar de integrales triples. Lo han pedido muchísimo. Este va a ser el primer video de muchos, un video introductorio. Después haremos integrales con coordenadas polares, coordenadas esféricas, integrales dobles, cálculo de volumen. Bueno, vamos a calcular un volumen, de hecho, ahora vamos a hacer. Pero bueno, arranquemos. No es grande, pero hay que empezar, decía Homero. Tenemos la integral de 0 a 2, de la integral de menos 3 a 0, de la integral de menos 1 a 1, de x al cuadrado más y por z, diferencial x. ¿Cómo integramos esto, viejo? Bueno, el secreto es ir integrando de adentro hacia afuera, como si fuese una mamushka de integrales. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen que fijarse en los diferenciales. El que aparece primero es con respecto a quién tenemos que integrar, es decir, con respecto a qué variable tenemos que integrar. Es decir, la integral de menos 1 a 1 de esta función la vamos a integrar primero con respecto a z. Por lo tanto, el resto de las variables funcionan como constantes. ¿Qué es esto? A ver. Tenemos que hacer la integral de menos 1 a 1, ¿de quién? De x cuadrado más y por z. Diferencial z. ¿A qué me refiero con esto? Tanto x como y funcionan como constantes, es decir, como si fuesen numeritos. Porque vos estás integrando con respecto a z. Z sería tu única variable. Entonces, ¿cómo integramos esto? Bueno, yo te pregunto, ¿cuánto es la integral de un número? Pensá en el mundo de las x, en el diferencial x. La integral de un número es el número por la x. Perfecto, pero como estás en el mundo de las z, la integral de x al cuadrado va a ser x al cuadrado por z. Y listo. Más. ¿Cómo integramos y por z? Bueno, y es un número que puede salir afuera de la integral y tu objetivo sería integrar z. ¿Cuál es la integral de z? Diferencial z. Es como la integral de x, diferencial x. La de x será x al cuadrado dividido 2. La de z va a ser z al cuadrado dividido 2. Y ahora esto tenemos que evaluarlo entre nuestros límites de integración que son menos 1 y 1. Y ya está. ¿Cómo me quedaría esto? A ver, primero, límite superior. Lo reemplazamos en z, me quedaría x al cuadrado por 1 más y por 1 al cuadrado dividido 2. Menos, y ahora reemplazamos por menos 1. Menos 1 viene acá y acá me quedaría x al cuadrado por menos 1 más y por menos 1 al cuadrado dividido 2. Hagamos cuentas. X al cuadrado por 1 es x al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por i es i dividido 2, menos, menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, por i es más i medios, distribuimos el menos, por lo tanto quitamos el paréntesis y nos va a quedar, este se transforma en positivo y este se transforma en negativo. Y como ya distribuimos el signo, bye. ¿Y ahora qué podemos hacer? I medios menos i medios, chau, chau. Yo les pregunto a ustedes, x al cuadrado más x al cuadrado nos da 2x al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, damas y caballeros, la integral que va de acá a acá es 2x. Entonces, donde está toda esa expresión, la podemos eliminar y directamente ponemos el resultado de la integral. El resultado de la integral es 2x al cuadrado. Y eso hay que integrarlo ahora con respecto a quién. A y. Entonces, nos vamos a concentrar en toda esta parte. Ok, vamos a borrar un poquito. Listo. ¿Cómo continuamos ahora? Bueno, tenemos que hacer la integral de menos 3 a 0 de quién. De 2x al cuadrado, diferencial y. Ahí me detengo. Bien, vamos a copiarlo. Sería la integral de menos 3 a 0 de 2x cuadrado, diferencial y. Bueno, ok, estoy integrando en el mundo de las y. ¿Me aparece alguna y acá? No. Por lo tanto, esto, todo en su conjunto, todo ese paquete, funciona como una constante, funciona como un número. Entonces, ¿cómo integro un número en el mundo de las y? Bueno, recuerden, la integral de un número en el mundo de las x, diferencial x, era el número por x. Bueno, acá va a ser el número por y. 2x al cuadrado por y
y lo evaluamos entre menos 3 y 0. Reemplazamos el límite superior primero, nos queda 2 por x al cuadrado por 0, menos, y ahora vamos con menos 3, 2 por x al cuadrado por menos 3, porque recuerden que nuestra variable de integración es y, entonces sustituimos solo acá, tanto al 0 como al menos 3. Muy bien, ahora hacemos cuentas. Todo esto 0 por cualquier cosa, chao, me queda qué cosa, menos 3 por 2 es menos 6. Con el menos de adelante me queda más 6x cuadrado. ¡Excelente! Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Toda esta integral de acá a acá nos quedó 6x al cuadrado. Vengo acá, nos vemos, gracias por todo. Y ahora, papita pa'l loro. Integral de 0 a 2, ¿de quién? De 6x al cuadrado, diferencial x. Perdón, te voy a traer acá porque estás un poquito lejos. Ahí estamos. Y bueno, ya estamos, ¿no? Ya se ve la idea, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Ya está. Arranquemos, dale. Integral de 6x al cuadrado. 6 saco afuera. La integral de x al cuadrado, x al cubo, dividido 3. ¿Evaluado entre quién? Entre 2 y 0. Límite superior primero. Vamos, nos queda 6 por 2 al cubo, dividido 3. Menos, y ahora reemplazamos por 0. Acá nos queda 6 por 0 al cubo, dividido 3. 0 por cualquier cosa, chao. ¿Qué me queda acá? 6 dividido 3, 2. 2 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8, por 2, 16. Damas y caballeros, el resultado de toda esa integral es 16. Y si lo llevamos al contexto de volúmenes, 16 unidades cúbicas para los más... Ahí termina, ¿ok? ¿Se entiende? Una belleza. Así de sencillo es. Damas y caballeros, muchísimas gracias si se quedaron hasta el final. Espero que este video les haya sido útil y nos vemos en un próximo video.